amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Atmósferas, su revista ecológica de Canal 44. Quiero platicarles que en la emisión de hoy, para comenzar, tendremos la historia de las especies más pequeñas, los miembros más pequeños de esta comunidad en Canal 44, nuestras mascotas, adoptadas algunas hace más de 10 años, y esta historia de ternura nos las va a platicar nuestros econautas. Pero además tendremos en Quién es Quién a una mujer formidable, la primera secretaria de Medio Ambiente de México, Julia Carabias. Yo les voy a dar unos pequeñitos ecotips para que se puedan desmaquillar en casa con ingredientes de cocina y que queden bellísimas. Y en nuestra entrevista, Diego Álvarez, el apoyo técnico de un programa importantísimo, este programa de Red Árbol, que protege, conserva y nos orienta en cómo tratar al arbolado urbano. Y para finalizar, vamos a concluir con el ingeniero Alejandro Cárdenas, que nos va a platicar sobre el transporte urbano en nuestra opinión editorial. Pues entonces comenzamos, yo los dejo con mis econautas. Arrancamos, estamos aquí en Atmósferas. Vamos a verlos. Estamos aquí en las instalaciones del Canal 44 y hoy conoceremos unos miembros muy especiales de aquí del canal. He visto que aquí en el canal hay muchas mascotas. ¿Por qué es esa razón? Mira, aquí en el canal tenemos 4 perritas que han sido adoptadas. Tengo entendido que esas perritas llegaron solas, o sea, como eran callejeras, llegaron solas y aquí se les adoptó. Son 4. ¿Cuáles son los nombres de esas 4 perritas? Mira, es Duquesa, La Vaquita, Pelusa y Gris. Y aquí se les alimenta y también se les manda con el veterinario para sus vacunas, a la estética, para que las bañen. Se les da su cuidado. ¿Aquí cómo cuidan la alimentación de las perritas? Mira, tratamos de mantener un régimen alimenticio con ellas que sea nada más de croquetas. Por lo regular tienen lo que es su medida, su ración por medida de las perritas, y se les da un tipo de croquetas solamente. Tratar de cuidar de que la gente no, a la hora de la comida, no vayan a quererle convidar de lo que la persona está comiendo. Simplemente tratar de que nada más sea lo que es su ración de comida de croquetas, su ración de agua, y pues si el veterinario lo cree conveniente que se le dé algún otro tipo de alimento, tratar de dárselo, de adquirirlo para que ellas lo puedan consumir. ¿Crees que es importante adoptar mascotas de la calle? Claro que sí es importante, tanto animalito que pues, necesita cariño, apoyo, amor, una casa, alimento, sus cuidados, claro que sí, es muy importante. ¿Y las animalitas que tienen aquí son importantes para el canal porque son como sus mascotas? Así es, son importantes porque ya forman parte de, pues somos una familia todos y pues ellos también forman parte de esta familia. Cualquier cosa que pueda pasar con ellas, estamos al pendiente. Hoy conocimos el valor de adoptar una mascota. Reportó para Atmósferas, Andra Navarro. Estamos aquí en Atmósferas y bueno, como nos dijo Andrea Navarro, adoptar una mascota es darle protección y una mejor calidad de vida. Hay miles de perritos, como ya lo hemos visto en otras emisiones de nuestra revista, que están en la calle provocando un problema de salud pública y además sufriendo hambre, enfermedades y desde luego muerte. Bueno, y quiero platicarles rápidamente la historia de los consejos consultivos para el desarrollo sustentable. Es una historia en la que participa nuestro personaje de Quién es Quién, Julia Carabias. Los consejos es una instancia que se formó en 1994 y que es la interlocución entre la sociedad y la Administración Pública Federal. Los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, su objetivo es recomendar, opinar, asesorar, analizar
en cuanto a políticas públicas y a la problemática ambiental desde lo local hasta los niveles regionales y nacionales. Más de 200 consejeros forman este importante consejo, uno de los más estructurados, más sistematizados y más organizados en este tipo. Y ahora vámonos a quién es quién con nuestro personaje, bióloga, científica y la primera mujer en la administración pública con cargo de titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Julia Carayes. En esta ocasión, en Quién es Quién, hablaremos de Julia Carabias Lillo, bióloga mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue integrante del Consejo Universitario. Militó en el Movimiento de Acción Popular en el Partido Socialista Unificado de México, fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y secretaria de Recursos Naturales y Pesca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el Premio Internacional Cosmos 2004, el Premio Getty en 2001 y el Campeones de la Tierra de ONU en 2005. A ella le dieron 3.8 millones de pesos que donó para crear el Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la región de la Selva Lacandona de Chiapas. Con esta mujer excepcional, podemos estar orgullosos de lo que algunos mexicanos hacen por el ambiente. Julia Carabias. Estamos aquí en Atmósferas, verdaderamente una mujer excepcional. Y me voy a como de rayo. Guapísimas, por favor, desmaquíllense con los ingredientes que tienen en su cocina. Para quitar el maquillaje, leche, empapadito en leche 3 veces. Para usar tónico, infusión de té verde. El rímel lo vamos a retirar con aceite de almendras. Y para finalizar, un poquito de aceite de olivo en nuestros labios y rosa mosqueta en nuestra cara. Y listas, guapísimas e hidratadas para ir a dormir con los ingredientes más naturales y nutritivos que podemos encontrar. Estamos en Facebook, nuestro correo electrónico y teléfonos en pantalla. Síganos recomendando, aconsejando. Todos estos pequeños consejitos tan valiosos los estamos dando a conocer a nuestro queridísimo público y hacer un intercambio, una red de información entre todos nosotros. Vamos a una breve pausa, no nos tardamos, es brevísima. Volvemos, estamos aquí en Atmósferas.